El otro día, leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Leí uno que me llamó mucho la atención, ¿vale? <laughs> o sea, me llamó la atención porque me ponían, o ponían, de verdad, abrir sobres en los que venga Modric Raúl y Raúl de Tomás, que son estos sobres de aquí, ¿vale? Que están chetadísimos, o sea, salen cosas increíbles. Y dije, yo qué sé, bueno, pues vamos a probarlo. Y para que no sea así de solo abrir esos sobres, queremos comprobarlo contra algo, ¿no? Siempre, pues hay que comprobar... Si están bien o están mal. Entonces he cogido y he dicho, pues mira, otro gran jugador es Leo Messi, ¿vale? Y hemos cogido los sobres de Messi. Vamos a enfrentar a los sobres de Messi, ¿vale? Sobres en los que viene, pues solo eh, son iguales, ¿vale? Contra los sobres de Luca Modric. Vamos a enfrentarlos y vamos a ver quién gana. Vamos a ver en cuál nos salen, pues ahí las cartas tochas, en cuál nos sale lo, lo tocho. Y nada, veremos a ver si es verdad eso que dicen de los sobres de Modric y de Raúl de Tomás, que vamos así. Si no, pues si es así, vaciamos toda la, todos los quiojos, los vamos a vaciar, sí o sí, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, como siempre, ya sabéis que las batallas, pues os suelen molar, son entretenidas, son divertidas, así que si queréis más batallas, dejadle un like. Y ya sabéis, suscribiros, que es gratis, no cuesta dinero y os mantiene al tanto de todos los vídeos. No me entretengo más, me dispongo a batallar estos sobres, habrá más batallas y bueno. Pues gracias al que ha puesto el comentario. Veremos a ver si tiene razón o no. Así que nada, venga, vamos a ello. Bueno, como veis, pues ya estamos por aquí, por la mesa, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sobres de eh, Messi. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Modric. No puede ser. Tengo que intentar encontrar otro de Modric. O quitar uno de Messi, porque los retos son en igualdad de condiciones siempre. Mira, uno más de Modric. Hemos tenido suerte. Estos ya los iremos viendo en otros vídeos. Ahí están. Y nada, montoncito de Luca Modric y montoncito de, de Leo Messi. Vamos a ver, vamos a ir abriendo yo creo uno y uno, ¿vale? A ver qué sale. Esto lo dejamos por ahí y empezamos por Messi, que se supone... De Messi no nos han dicho nada. A nosotros en los comentarios, el amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pues nos ha dicho que los buenos son los de Modri, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver. Sergio Asenjo. Aquí tenemos eh, Ter Stegen, iba a decir Zilesen. Neto, ¿vale? Gede supercrack. Mucho ojo que nos sale un supercrack. Ahí está, en el montoncito de Messi. Es Tuani y portero Unai Simón. Bueno, pues normal. Hasta ahora nada espectacular. ¿Vale? Pero aquí se supone que es una locura. Esto se supone que los sobres de, de Modric y de Raúl de Tomás está, son de locos. Melero. Vamos a ver quién es este defensa. David López. Perfecto. Delantero. Borja Iglesias. Ídolo. ¿Vale? Esto ya los hemos visto muchas veces. Iron Man, ¿Vale? Y aquí. Pues estas ya son básicas. Tenemos a Werner y a Oscar Rodríguez. Hasta ahora, luego ya vosotros por los comentarios decidís, ¿vale? Ya sabéis que siempre, cuando hay batallas, tenéis que decidir cuáles os parecen que son mejores. Yo hasta ahora, no sé. Han salido dos en un lado, ¿vale? Y uno en otro, pero para mí el que ha salido aquí, pues es más complicado. Maripan, perfecto. Vamos a ver. ¿Esta cuál es? Jordán, ¿vale? Un medio que es Hernán Pérez, perfecto. Dúo Orellana y De Blasis, Santi Comesaña y por último Marco Asensio. Mucho ojo, mucho ojo a los sobres de Messi que están en horas bajas, porque cuidadito, no nos ha salido ninguna especial. Los dúos, ya sabéis que yo no la cuento como carta especial, porque al no estar al final, al estar dentro de los 18 de las cartas base. No la cuento, ¿vale? Funes Mori, perfecto. Javi López, vale, si están todas así, vamos a darle la vuelta y fuera. Eh, Nelson Semedo, Álvaro, Dúos Imparables y Guante de Oro Neto, ¿vale? Lo, eh, decirme que lo he cogido de Messi, o sea, de Modric, me imagino que sí. A ver, que ya me he liado. 3, 5. Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, vale. Bueno, pues de momento, en cuanto a cantidad, pues va ganando los de Modric, sin duda. Pero tampoco nos ha salido nada especial. Venga, seguimos. Tenemos a Bartra, Mar Bartra del Betis. Todas las demás, así, ¿vale? Veremos a ver. Gumbau, Sarabia, Iron Man, ¿vale? Para el equipo de Messi. Y Bardi Ídolo también para el equipo de Messi. Seguimos con Jason. Y por último, en Unal del Valladolid. Vamos con Luca. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya sabéis, si os está molando la batalla, pues un like. Lobotka del Celta. Dimitrovic. O Dimitrovich. Pulido del Huesca. Dúos imparables. Jerai ídolo. Ahí está. Y Saúl del Atleti. Seguimos. Vámonos con Messi. De momento, chicos, pues yo creo que esto de, de los sobres. De momento, yo creo que da un poco igual. En barba, no veo una, una distancia muy exagerada. Jordi Alba, vamos a ver. San José, uf, madre mía. Lo que sí que tengo claro es que <laughs> estos sobres están siendo. Un poquito penosos los de Messi. Oscar Plano y Javi López. Venga, vamos a ver. Yo quiero, quiero, quiero confiar en, en la teoría del suscriptor de que estos sobres están chetados. Quiero confiar, pero no, no de momento no. Isco por aquí. Aquí tenemos a Jovanovic. Supercrack. Bueno, supercrack, no está mal. Arthur del Barça. Piccini. Rosales. Y Cuellar del Leganés. De momento no sé yo, ¿eh? de momento no lo veo yo esto de, de esto de lo que hemos hablado, vamos, de que sean mejores o no. Werner, dúo imparable, vale. Loren, ídolo del Betis, perfecto. Eh, en en Nesgiri, del Leganés, David López y Andrés Silva del Sevilla. Hemos, nos quedan dos de Messi, vamos con uno de Modric. Y a ver, esto no nos sirve. Y tenemos a Yago Aspas, Malcolm Barbois, Loren del Betis, Rafa Barán, Jiménez y André Silva del Sevilla. A ver. Bien, aquí está. Siobas. Ibustinza, dúo imparable, ídolo, Granel, madre mía, madre mía, los sobres de Messi, vaya auténtica bazofia. Artur, Bardi, Jesús Navas y Melero del Huesca. Venga, penúltimo sobre de Modric. Seguimos confiando en nuestro amigo el suscriptor. Fernando Pacheco, Lucas Diamante, Jesús Navas, ídolo, bueno, Alex Gallar... Gonzalo Guedes y Moyano del Valladolid. Y el último de Messi. Y tenemos por aquí a Sidney, dúo imparable, Juan Fran y Felipe Luis, que me habrá salido 80.000 millones de veces. Carlos Soler en Nesri, que nos ha salido en esta apertura también. Mosés Simón y Serantes. Última oportunidad de que estos sobres me demuestren que sirven para algo. Gerard Moreno, Ángel, Lucas, Fuerza 4 del Villarreal y Diamante Marroca y por último, pues Nacho. A ver. Sinceramente, todos no lo hemos dicho para no gafarlo, pero todos estábamos esperando, pues yo qué sé, que saliese un balón de oro o algo. Vamos a ver qué ha salido en los sobres de Messi. En total nos han salido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 eh, especiales de 7 sobres. O sea, es que eso es casi imposible que pase. Y nos han salido eh, Cuatro ídolos, ¿vale? Un Iron Man y un Supercrack. O sea, muy, muy flojo. Y vamos a ver aquí. A ver, en el de Modri nos ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Oye, pues quieras que no, son bastantes. Tenemos más roca, diamante, fuerza 4, un ídolo, otro diamante, ídolo, vale. Bien, guante de oro. Vale, pues nos han salido bastante variadas. Evidentemente, las que más han salido han sido ídolos. Que por probabilidad entran más. Dos diamantes, un guante de oro, un Iron Man, un Barboy, el Fuerza 4 y el Super Crack de Arthur. Esta ha sido la batalla de hoy. Espero que os haya gustado y vamos a despedir el vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Una batalla un poquito sosa. Llamémoslo soso. No, no me ha molado mucho. Eh, confirmamos que la. Esto, vamos a decirlo. La portada del sobre. Da igual, es decir, realmente no tiene pinta de que sean mejores o peores los sobres, ¿vale? Y lo dicho, es una manera más de hacer las aperturas un poquito más entretenidas. Espero que os haya gustado un montón. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay vídeo. Los sábados, pues evidentemente, hasta que tengamos cartas, pues seguiremos subiendo el. colocando cartas. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar un día más por aquí, como siempre os digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y. Adiós.